Pocos conocen cómo enviarle un mensaje directo a Su Alteza Real, es por eso que te mostramos la manera más fácil de hacerlo. Con motivo de la mayoría de edad de la princesa Leonor, 18 años, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre, la página oficial de la Casa Real Española renovó tanto los retratos de la familia real al completo como la sección dedicada especialmente a la heredera del trono de España, dejando entrever un detalle no menor en este espacio virtual abierto para todo público. Medios como el portal digital OpDiario no dudaron en realizar un minucioso seguimiento de dicho sitio web y, si bien pretendían ponerse al tanto de las últimas novedades relacionadas a la primogénita de los reyes de España, descubrieron cuál es la forma más rápida de llegar a Su Alteza Real en el caso de desear contactarse con ella. Los ciudadanos españoles pueden enviarle un mensaje privado a la princesa Leonor. Todo indicaría que cualquier ciudadano español, e incluso alguien del ámbito internacional, puede enviarle un mensaje privado a la princesa de Asturias si así lo deseara. Ya que existe un apartado en solitario donde todos pueden participar con libre acceso, y está al alcance de un solo clic. Efectivamente, solo es necesario tener internet o datos móviles en tu celular. Entre las cosas que se pueden encontrar en la sección dedicada a Leonor de Borbón, se destaca que la futura reina de España tiene su propio libro de visitas. A juzgar por la imagen superior, la princesa Leonor cuenta con un formulario propio para tener un contacto directo con sus seguidores. Pues el que desee mandarle algún comentario positivo, o en su defecto negativo, solo debe rellenar la planilla con sus datos, y aceptar las respectivas condiciones para recién apretar el botón enviar. Los dos perfiles oficiales de los Borbones. Cabe resaltar que los canales oficiales de la Casa Borbón son dos, en relación a la red social X y un canal propio de YouTube, por lo que estas resultan las dos únicas vías que acercan a los royals españoles con sus fieles admiradores.